Porque nos vamos a Uruguay. Estuvimos con María José González, ella es de AIDIS Uruguay, y estuvimos hablando de este loop que tienen que empezar a hacer las cosas, ¿sí? Este nuevo sistema económico que es la economía circular, de esto nos habla. Bienvenida, y la verdad es que me interesa mucho esto de empezar a entender el loop en cada uno de los productos que hacemos, a empezar a entender la economía circular, que cuando lo planteas algunos dicen que es algo muy allá arriba e inalcanzable, y en realidad es lo más sencillo que podemos empezar a hacer. Sí, a ver, el suena como muy difícil o como que estamos muy lejos, porque la verdad es que venimos muy acostumbrados a una economía lineal y culturalmente uno lo que ve es que la gente consume y tira. Entonces el desafío grande viene en, bueno, esto se puede lograr si todos nos involucramos. Y acá donde yo creo que es más atractivo el concepto de economía circular es que necesitamos que el sector privado se involucre. Que hasta ahora tenía una actitud más, bueno, hasta después que genera el recibo veo qué pasa. Y pues, si puedo aportar en algo, tengo que aportar. Ahora necesitamos que el sector privado entre a su propio proceso y repiense su proceso o repiense su negocio. Y eso empieza a pasar. Empezamos a ver empresas grandes, de las multinacionales grandes, y así como una cantidad de pymes que ya existen y que innovan naturalmente, que empiezan a repensar sus negocios. Porque empiezan a ver que las cosas como las hacían hasta ahora, en verdad tienen un límite, como la capacidad está acotada. Entonces, bueno, eso yo creo que es posible. Por supuesto que no es a corto plazo. Hoy en día lo que se habla es de una transición hacia la economía circular. O sea, se tiene claro que no es una cosa que va a pasar y que en el camino de esa transición hay que repensar cómo van a ser las fábricas, cómo van a ser las industrias, cómo se van a reposicionar los empleos, pero se identifica una cantidad de posibilidades de empleos nuevos, de empleos verdes asociados a esta transformación económica, digamos. Sí, que ya está pasando, que es posible. De hecho, en Uruguay tienen un gran porcentaje de matriz energética de renovables. Es un logro y es un mérito que en la América Latina se decía que no se podía lograr. Exactamente. Mira, el caso de la energía renovable en Uruguay es fuertísimo. Este año va a ser más del 90 o 95% de la energía eléctrica va a ser generada de fuentes renovables. Y sin duda era una cosa que yo, estudiante de ingeniería, veíamos los eólicos en la facultad y siempre era tipo, bueno, el profesor luego que se le ocurría esto de los eólicos. Y ha penetrado con una fuerza muy, muy grande y está para quedarse. Y nos está llevando a pensar en transporte eléctrico, porque tenemos mucha energía ahora. Nos está llevando a pensar en, bueno, ni que hablar que la eficiencia sigue trabajándose también muy fuerte, pero de todos modos empieza a repensarse y nos quedan aún grandes desafíos, como por ejemplo el uso de los combustibles y el transporte con combustibles fósiles y consumo en calderas industriales y demás. Sí, sí, pero fíjate que es posible algo que se creía que era muy difícil de lograr, por lo tanto el ecodiseño puede... Que además, cuando uno rediseña ecológicamente un sistema, también empieza a encontrar otras aristas y otras posibilidades económicas también con eso. A ver, totalmente, en verdad, ¿por qué el sector privado se está metiendo? No solo por un tema de conciencia, que puede haber algo, pero porque en el fondo es porque es económicamente conveniente. O sea, eso es una cosa que es evidente, porque las empresas obviamente no hacen nada pro bono, lo hacen porque les sirve para el negocio, lo cual está bien, esa es su razón de ser y nadie lo cuestiona, digamos. Pero si se están metiendo en esto de repensar sus productos y rediseñarlos y pensar la manera que tienen su negocio, es porque también sienten que es necesario y que están llamados a hacerlo, digamos. Pero esto no solo responde al sector privado, sino también al sector público. Tiene que aportar y nosotros como ciudadanos, nosotros los ciudadanos tenemos que aportar en esto, porque si hay una apuesta de infraestructura, un diseño de un producto especial y después los vecinos no nos portamos separando como corresponde o lo tiramos a cualquier lado, además todo lo que se haya desarrollado por otro lado cae. Entonces esto es lo que es fundamental, que todos tenemos un rol que jugar en este nuevo modelo, digamos, que intentamos promover. Somos una cadena en donde cada eslabón es fundamental para que funcione. Correcto, exactamente. Y en eso siempre podemos echarle la culpa a otro, es muy fácil. Es más fácil. Es lo que solemos hacer. Con los residuos es muy fácil echarle la culpa a los municipios y demás. Pero yo a un compañero de aquí, viniendo para aquí, le comentaba es que la ciudad más limpia es la que menos ensucia, no la que más se limpia. Porque por más que pasen 80 barrenderos por día, si el minuto siguiente vino alguien y tiró algo, y eso solo depende de la cultura y el involucramiento de la población. Y a veces es muy difícil. A veces, tal vez es el paso más difícil de todos, lograr ese cambio de educación. Lograr que empiecen a sentir que lo público es de todos y no que no es de nadie, ¿no? El bien común, digamos, es empezar a valorar la importancia del bien común, que hay una cantidad de cosas que si nosotros aportamos, todos vamos a estar mejor.
digamos. Y eso es lo que a veces el ser humano es naturalmente egoísta, digamos, ¿no? Lamentablemente, bueno, eso nos identifica a todos, ¿no? Entonces cambiar eso y empezar a ver que, bueno, que si salgo un poquito de mi zona de confort y de que me queda mucho más cómodo actuar de esta manera y doy un paso más, en verdad se logran beneficios mucho mayores para todos, inclusive para la persona que apuesta un poquito más.